Tanto AG como el cuadro de Sport Alameda ya ganaron sus partidos correspondientes y el Chalpón tiene que ganar para tratar ahí siguiéndole los pasos al Alameda, que hasta ahora es el líder del fútbol motupano, y sea cual sean los últimos dos partidos, los últimos dos resultados, el Alameda seguirá siendo el líder del fútbol motupano, ¿no? Entonces vamos a ver qué puede hacer Chalpón en el papel favorito sobre un Sporting Cristal que viene de 4 derrotas consecutivas. Entonces vamos a ver cómo va a afrontar este partido Chalpón, que tiene muchos cambios, ¿no? Por ejemplo, en el arco vuelve Johnson Rodríguez, en el arco de centrales irán los dos mismos de centrales, irá el Cuto Rodríguez y César Burgos, de marcador izquierdo irá Daniel Chávez, de marcador derecho irá el otro juvenil, otra vez Pinchito de Espinosa, el fiancano, que parece haber ganado la confianza del entrenador Estorado. DC irá con doble C, como siempre sabe jugar de todos lados. Ya la revelación para mí el campeonato, el chico Carson Hurtado, y acompañado irá el chico, vamos a ver, Castañeda, que tiene que entrar por Richard Cueva, que está suspendido, y ahí tiene que hacer otro cambio el cuadro de Colorado, ya que Castañeda o Legaro Castañeda es mayor de edad y tendrá que jugar pues arriba la culebra Guamán de delantero por el Charo Batelo. De Willis irán los siempre ya conocidos por la derecha, irá el Chefo Albuja, y por la izquierda irá Bruno Blanco, y en medio de 10 irá Marañón Enrique. Vamos a ver empezado el partido ya aquí. Lo dejamos en la narración a Eder Guerrero. Hola, ¿qué tal, amigo de la página Motupe Deportivo? Nos encontramos aquí en el estadio Sebastián Vilera. Vamos a observar el match, el encuentro, el cotejo entre las escuadras de Cruz Azul de Motupe y el Sporting Cristal. Bueno, Chalpón, que hace cambios en relación a los anteriores encuentros, ¿ah? Está Roberto Guamán por el Chelo Gastelo y por el suspendido Cueva, está jugando Castañeda. También ha cambiado de portero, ¿no? Héctor Grados ha puesto a Johnson Rodríguez y ha sentado a Alvarito el Gatito Ramírez. Bueno, esperemos que estos cambios no sean para mal, sino para bien el equipo. No hay que confiarse, ¿ah? No hay que mirar por encima del hombro a nadie. Ah, estos lados. Hay que venir jugando como estamos jugando, no cambiar el equipo. Bueno, tiene. El cambio del Chalo por Guamán es un cambio forzado, ya que al entrar Castañeda es un mayor de edad, tendría que salir un mayor de edad. Entonces el elegido fue el Chalo Gastelo, entonces tiene que jugar Roberto Guamán. En el lado derecho, Winchito Espinosa tiene que volver a jugar también porque Darwin Mora fue una roja directa y tiene dos fechas, ¿no? Son dos fechas. Y en el arco sí, ahí sí creo que no entendemos mucho el cambio, pero quiere darle oportunidad a Johnson Rodríguez, que es un arquero muy, muy bueno también en el Chalpón, ¿no? Bueno, juegan las escuadras de Sporting Cristal con Cruz Chalpón de Motupe. Chalpón con su clásico uniforme amarillo y franjas negras. Cristal con su clásico uniforme celeste y choro blanco. La tiene Castañeda, viene Chalpón, levanta la mina Castañeda, ahí se apoya en Brito Blanco, tiene Bruno que pega, Bruno, levanta la mina Bruno para el Chefo, finalmente llega Martínez, la gana Contreras, la gana ahora Gisto Jiménez, la pelota para Neira, la tiene Neira, lateral, saca de mano, saco que me lavo a los campeones. Agua purificada santísima. Es la agua de los campeones. Tiene Brunito Blanco, tiene Bruno. Bruno que pica, Bruno que velotea. Se la gana Martínez, el capitán del equipo celeste. El balón es para Villegas. La tiene Becerra. Becerra es el 18. Y Villegas es el 10. La tiene Burgos, que nunca se complica. Juega con el Independiente Castañeda. La pelota es para Burgos nuevamente. Burgos que le mete la mirada. Burgos que va a cambiar de juego, de panorama, buscando el Cuto Rodríguez, su compañero de saga es el Cuto Rodríguez. El Cuto abre el juego por todo derecho con Espinosa, el Winchito, el Jayancano, el niño de 17 años, la tiene Winchito. El balón es para el Chefo y Pacorano, la tiene Pacorano. Pacorano que avanza con la pelota, falta de Dieguito Jiménez contra Larson Hurtado. El partido está 0-0.
El partido está 0-0. El partido está 0-0. Tenemos ya 200 conectados. Gracias. Hay mucha gente que comparta la transmisión, que comparta la transmisión. Bueno, César, César, pon resultados en el partido. Resultados, pon resultados. Y el nombre de tu equipo también. La tiene Nieto, rechaza Nieto de zurda. Ahora la va a ganar Espinosa, el Winchito Espinosa. Tiene Winchito que entra al área, va a sentar la pelota, lo marca Villegas. La tiene Winchito Espinosa, la tiene Jayancano. Ahora es falta cono mágico. Falta, tiro libre. Ahora viene Bruno Blanco. Bruno va a cobrar el tiro libre. La tiene Bruno Blanco. En el área subió Burros, en la ataca Castañeda. En el área está el Cuto Rodríguez también. Y está Bruno Guamán. En el área está el Mara también. Vamos a ver qué inventa ahora Bruno. El Chota queda el último hombre. El Chefo Albújar está a la expectativa, también fue en el área. Vamos a ver qué se le da esta. Ahí viene el cobro. Pero al área, tiró. Chalponcista, ay, cómo extrañaba gritar un gol tuyo, Marañón. Ay, cómo extrañaba cantar un gol tuyo, Marañón. Apareció el 10, apareció el genio, fue el hambre, el genio. Apareció allí, apareció Luis Enrique Capoverde para marcar de cabeza el 1-0 para darle a todos. El gol es del Mario Enrique Chalpón, lo empieza ganando a los 3 minutos del partido. 1-0, Chalpón 1, Cristal 0. Aquí en el Sebastián Vilela, en el partido preliminar, Chalpón rápidamente se pone adelante en el marcador. El comentario es de Juanlo Guerrero. Bueno, no está aquí ahorita, aquí está Valdera. Pero vamos a hacer nosotros el partido. Agradecerle a todos ustedes. Recordar a todos nuestros seguidores que lo pueden ver en YouTube también. Lo pueden ver en YouTube esta transmisión de Chalpón. Lo pueden ver en una pantalla más grande si tienes Wi-Fi en tu casa. Si tienes un Smart TV, lo puedes ver en YouTube en una pantalla más grande. La comodidad de tu sala, de tu cuarto, donde tengas tu televisor Smart TV. Busca en YouTube Motupe Deportivo y podrás apreciar el encuentro en vivo y en directo de Chalpón y Sporting Cristal. Dice lo que se acaba de perder Bruno, a lo que se acaba de perder Bruno. Ay, lo que se acaba de jugar Brunito Blanco, pues no creerlo. Estaba él solo, debajo del arco. Esa pelota se le escapa por debajo de sus pies. Él no se cede, lamentablemente no llegó el gol. Rechaza ahora Neira. Le tiene Luis Martínez. Por el jugar con Villegas. La va a ganar Diego Becerra. La tiene Winchito Espinosa. La tiene Becerra, saque de manos, agua purificada santísima. Saque de manos. Chalpón que ya impone su superioridad, como siempre, ¿no? Por las bandas, tanto el Chefo como Bruno siempre están desequilibrando. El gol viene una pelota parada, primer palo, creo que hay una desatención del cuadro celeste y aprovecha el pequeño Marañón Enríquez para colocar de cabeza el 1-0, un gol un poco atípico en el juego de Marañón, que gana de cabeza y conecta el 1-0, después otro desborde por el costado y Bruno Blanco increíblemente se perdió el segundo tanto. Creo que ya Chalpón impone la superioridad sin esforzarse mucho. Vamos a ver cómo reacciona Cristal, que parece no encontrar cómo, ¿no? Estamos en el Sebastián Vilela. Se juegan ya
8 minutos de juego. Chalpón 1, Cristal 0. La tiene el Mara, el Mara que la tiene, el Mara que engancha para adentro, tiene el Mara, le manda bien el Mara. Ya lo vio a Roberto Guamán, Roberto. Ay. No sé, pero se viene la goleada. Este huele a goleada. Chalpón, venía el Mara, Ñuca Enríquez, el Mara que fue con el Chota, el Larson Hurtado, venía el Larson, el árbitro corre la falta, Castañeda, el balón es para Punto Blanco, Bruno, bien allí, apareció Castañeda para rechazar. La tiene ahora el Winchito Pionesa. El Winchito que se aguanta, juega para atrás, para Brito Blanco, que se cambia de punta con el Chefo, la pelota para él. ¿Para quién? Para el Mara. Finalmente esa pelota se va al córner. Tiro de esquina, escuela de fútbol. César Sánchez. Se viene el nuevo ciclo, ¿ya? El nuevo ciclo de verano. Perdón, el nuevo ciclo de invierno. Se viene ya. Ahí viene la raspadilla, Panchazo. Un saludo acá. El hombre me dio bien, me da un profundidad y no me olvide. La tiene arriba el cabezazo. Va a andar muchito arriba. El abrazo. Es para Panadería Andy. Panadería Andy. La tiene Cristal con Castañeda. Manda el pelota larga para que gane Nieto. Ahora la tiene Becerra. Avanza Becerra, lo marca. Cuidado, se une Cristal. Atención, Nieto con la pelota. Johnson Rodríguez. Johnson allí seguro de manos. Johnson. Hoy en el arco, Chalponcista. La tiene la culebra Guamán a la mano del portero López. Un saludo para Panadería Andy. Panadería Anda ofrece pan, marraqueta, galletas de leche, budín de leche, bizcocho de vainilla, bizcocho de canela, encimadas, alfajores, trancas, empanadas para la lonchera de su niño, para lo que usted quiera. También ofrece cereales, también tenemos jamonada, mortadela, aceituna. Panadería Andy, dice, de nuestro amigo Carloncho, recorriendo las mañanas Salitral, Las Lomas y Cruz Verde. Y por las tardes, el amigo Carloncho con su panadería Andy está en Palo Blanco, Molino El Carmen, Aviación, La Arena, Higuerón, Pueblo Escondido, Marripón, Arrozal con su moto negra. Y también le recorremos todas las tardes desde Leticia hasta Tongorrape con la atención de nuestro amigo Osmar de la Cruz. Pedidos al por mayor y menor al 986-7030. Y síguenos en el Facebook como Panadería Andy, servicio y atención con amabilidad de siempre de los hermanos de la Cruz. Un saludo especial para nuestro amigo Carloncho y su publicidad de un kilómetro. Vale mucho techo, mira. No, sí, es que aquí le pone resultado. Bueno, ahí estaba, gracias a nuestro auspiciador Panadería Andy, hincha, mi amigo Carlos de la Cruz. Hincha de Chalpón. Hincha de Chalpón. Hincha número uno de Chalpón. Todos los partidos aquí en tribuna. Chalpón le da 1-0, atención. Chalpón le da 1-0. Chalpón le da 1-0 con gol de el Marlon Enríquez. El Marlon Enríquez apareció para marcar el primero de cabeza. Le dio a todos el mar ahí arriba. El abrazo es para el Coqui Falla Chafloque allá en Trujillo. Para Fer Chafloque allá en el Rinconada en Trujillo.
Chile para Pedrito Carvay Carrillo, allá en Chile, para cuidado, se viene el chalponcista y una falta, falta, falta. Un saludo especial a don Manuel Enrique Morante Guillermo desde Jaén, gracias por colaborar con la página. Creo que cuando hay personas desprendidas y nos apoyan, creo que nos da un aliento para seguir adelante. Hay que recordar que aquí hay un tiempo invertido, hay equipos invertidos, y gracias por su apoyo. Creo que gracias a su apoyo, de él, de algunas otras personas que también, como Fercha Flo, que como Pedrito, que nos están apoyando, y creo que hacen que la página siga creciendo y podamos llegar a todos ustedes. Si ustedes también quieren colaborar, ahí está el número de Motupe Deportivo en el primer comentario. Pueden yapearnos desde un sol, dos soles, lo que ustedes quieran, lo que creen que ustedes nos merecemos, ahí nos pueden yapear, siempre llevándoles la máxima información y la mejor información. Motupe Deportivo para todos ustedes, para los motupanos, para todos los motupanos que están en el resto del Perú y en el resto del mundo, ¿no? Un saludo especial para ustedes. Bueno, aquí de ahora Cristal. Invitamos a la gente que comparta la transmisión. Que comparta la transmisión. Estamos en 220 seguidores, ¿eh? Estamos bajos, ¿eh? Por favor, compartir transmisión. Hay que compartir transmisión, por favor, para que más personas puedan ver el partido. Vamos que vamos, Chepón. Vamos que vamos, mi gente linda, hermosa. Vamos, gracias a Aijin. Aijin, vamos, Aijin. Para Saijin, ¿quieres tú alcanzar la mejor versión de ti mismo? Visita Saijin allí en Avenida Primavera 435, a unos pasos de la Comisaría de Motupe. Saijin, somos el mejor gimnasio de Motupe, las mejores máquinas, los mejores profesionales y las mejores proteínas. Allí las encuentra en Saijin. También queremos saludar a ILAE, Instituto Latinoamericano de Entrenamiento Empresarial. Talleres, tiene dos talleres aquí en Motupe, va a abrir taller de sutura y destrezas quirúrgicas, y también cursos prácticos de computación, Word, PowerPoint y Excel. Empieza el 20 de abril, las clases son de sábado de 3 a 6 y se entrega certificado. Cualquier información, comunicarse al 954-480-393, Instituto Latinoamericano de Entrenamiento Empresarial. Bueno, invitamos a toda la gente que comparta la transmisión, con que compartir la transmisión. Estamos bajos, ¿sabes? Estamos en 220, estamos bajísimos. Por favor, compartir la transmisión, la tiene el chefo, avanza el chefo, sigue el chefo, el Bújar, la tiene Paco Llano, va a encarar para adentro el chefo, ya lo vio, ha visto el blanco, está habitado Bruno, en el aire, Bruno, tira Bruno, el portero López, a las manos, allí, que se agazapa López dentro del área, ahí en su arco, ese grande López, viene de Cumpa. Él la tiene grandazo, Cumpa, el grandote. El balón es para el corra, Diego Jiménez. Finalmente llega Burgos. Burgos, llegó Burgos. Burgos, que nunca se complica. La va a ganar ahora. Becerra, tiene Becerra. Cuatro pasitos, Jiménez, Mellito. Becerra, Jiménez. Viene el Cuto primeramente, porque respeta la saga. El Cuto ya lo ve a Bruno Blanco. Bruno, que tiene Bruno. Bruno le mete la mirada. Bruno que tiene, la tiene. Bruno que va a jugar ahora. Con el Cuto. Le tiene el Cuto. Van arriba el Cuto. Mandan buscándolo, a la culebra, mamá, tira la culebra, tiene el enganche, la culebra, esto sigue la culebra, indica el chef, está el segundo, tiró. Ay, Dios mío, esa pelota que se va afuera, el córner, córner, cono mágico. Buen juego de la culebra Guamán, que aparte de ser muy espigado, que pareciera no ser un jugador muy técnico, pero es muy técnico, ¿no? Es un jugador que domina muy bien la pelota, y un desborde y un pase en profundidad muy bueno, muy bien el arquero estuvo ahí para sacar el peligro. Bueno, el tiro de esquina, lo vi el Pedro, con parte, mucho blanco arriba.
Le tiene Guamán, va para Guamán al arco. Rechazo de pecho, Burgos. El portero López que se luce. Chalpón de 1-0. Chalpón que se impone. 1-0 aquí, frente al Cristal. Lo gana el Pacorano, la tiene el Pacorano, el Chefo. La tiene el Pacorano. La tiene Chalpón a la mano del portero López. Va a jugar con Martínez, el capitán. La tiene Bruno, ahora Cumpa, el grandote Cumpa. La va a buscar ahora a Jiménez. La tiene Dieguito Jiménez, la tiene el 9, el delantero, el punta de Cristal. Ahora se apoya en Villegas. Atrás, Villegas. Para que juegue Contreras. Abre el juego con Castañeda. La tiene Castañeda, atrás. El pase para que corra Neira. Lo va a ganar ahora Chalpón, lo viene a ganar el Cuto Rodríguez, tiene el Cuto. El Cuto levantó la mirada ahora con Castañeda. ¿Para quién, Castañeda? Hay que jugar, hay que tocar, de piso hay que tocar. Va a entrar Zagal, va a entrar Sánchez Zagal. A ver por quién va a entrar el Coco, va a entrar el Coco Sánchez Zagal. Vamos a ver por quién ingresa. Por el número 5. Sale el número 5, sí, Neira. Creo que sí, sale Neira, se retira Neira y ingresa el Coco Sánchez Zagal en Sporting Cristal. Bueno, Cristal, que también está comprometido con el descenso, ¿eh? 50 personas viendo en YouTube. Bueno, tenemos 50 personas conectadas en YouTube. Les pedimos que se suscriban a YouTube, Motor Deportivo. Suscríbanse, por favor, a YouTube. Hay que suscribirse a YouTube. Vamos, hay que suscribirse a Motor Deportivo. ¿Verdad que están viendo? Hay que suscribirse para que ustedes puedan entrar libremente. La tiene Chalpón, la tiene Guamán. Ay, se le quedó a Guamán. Le tiene Cristal, lo va a ganar Nieto. Deja para Becerra, tiene Becerra. Le tiene Becerra, sigue Becerra con la pelota. Lo busca Nieto, tiene Nieto. Nieto va a jugar de zurda con Contreras. Contreras que va a ir de fuera del área a las manos de Johnson Rodríguez. La tiene ahora Chalpón con el Mara. Ahora Guamán. Está habilitado para que corra Mito Blanco. Está habilitado. No, está habilitado. Estaba en línea. El árbitro duda. El Leyman duda. Después levanta la el mandrín. Vamos, le pedimos que se suscriban a Motor Deportivo en YouTube, suscribirse para que usted pueda ver el partido realmente. Hay personas que no pueden ver el partido, porque si pasa de 100 pistas ya no puede verlo, ¿no, Pablo? Si pasa de 100 personas viendo el partido no pueden ver ya el encuentro. Le pedimos que se suscriban a Motor Deportivo YouTube y vean el partido sin ningún problema. La tiene Becerra, engancha Becerra por dentro, sigue Becerra. Becerra, uno, otro jugador, bien allí la marca de... La tiene la marca de Daniel de Chávez. Se viene el Mara, invente Mara, guarda el Mara, no lo vio a la culebra de Guamán. Vamos, Guamán, a pedir arriba. Guamán que estaba jugando por el Chalo Castelo, ¿ah? Ahí te graba, mandó a Chávez a la banca y puso a Guamán. La tiene Becerra. Bueno, hay cuidado, que está por una gente, ¿eh? Al parecer. Pero no hay que confiarse. Chalpón está jugando con algunos suplentes frente a Cristal. Se da lujo usted, Chalpón juega con unos suplentes, ¿ah? ¿Eh? Chalpón que se da lujo de jugar frente a Cristal con unos suplentes, ¿ah? ¿Eh? Para que vean hasta dónde tiene Pete Chalpón, ¿ah? ¿Eh? Lo tiene Pete Blanco, tiene Bruno. Tiene Bruno, maletea con la pelota Bruno, la marca Martínez, sigue Pete Blanco, va a encarar para adentro, sigue Bruno, la tiene zurda. La tiene Bruno. ¡Oh!
Martínez, allí, que se convierte en bombero, prepara el incendio dentro del área de Cristal, ahora el ayudante Cumpa, ya lo vio para que se eche a correr Jiménez, primeramente el Cuto, cuidado Cuto, el árbitro ya había levantado Andrín, estaba adelantado el jugador Jiménez. Estamos en Motupe para Pedro Germán Carrillo Calvay. Vamos, Chiroquitos, me dice. Vamos, mis Chiroquitos. Nos dice Pedro Germán Carrillo Calvay. Un saludo para mi hija Lía y para mi hija Lupe, que las amo con todo mi corazón. Para ellas. Para el Instituto Latinoamericano de Entendimiento Empresarial, Taller de Suturas y Destrezas Quirúrgicas, Curso Práctico de Computación, GORP, PowerPoint, Excel. Sábados y domingos las clases se dictado a nombre de la nación, estamos ubicados en el colegio San Vicente de Paúl. Bueno, y quiero mandar un saludo para Juan Carlos Chuzón. Gracias, Juan Carlos Chuzón, él es seguidor de la página Motodeportivo. Juan Carlos Chuzón es un jugador, un extraordinario jugador de fútbol, lamentablemente infravalorado en el fútbol tubano, porque un jugador que juega en Campiña, ¿no? Ha jugado entre Campiñas mucho tiempo, jugó en Ajet también, tuvo un paso importante en el Ajet de Motupe, siendo campeón para jugar a Perú, estaba en la U también de Tongerrape y ha jugado también, hoy está jugando en el Municipal, ¿no? Juan Carlos Chuzón. El abrazo es para ti, mi hermano lindo, Juan Carlos Chuzón, allá en Centro Poblado, Arriozal. Para Víctor Ayala Chuzón también, para ellos y para Manuel también, allá en Lima. La tiene Jiménez, cuidado, se mete Jiménez, se engancha Jiménez para adentro. Sigue Jiménez, le marca Burgos, tiró Jiménez, ante el área Jiménez, cuidado, peligro, atención. Bien, allí el Burgos. Burgos que nunca se complica, la echa fuera, lateral. Agua, aplicación encima del agua de los campeones. 1-0. Yo quiero mandar un saludo también para los tetracampeones del fútbol tupano. Los únicos tetracampeones del fútbol tupano, para ellos, el abrazo es para ellos, ¿ah? Bueno, uno de ellos nos dejó hace una semana, nos ha dejado hace unos días. Uno de los tetracampeones, el único equipo tetracampeón del fútbol tupano, se llama Cruz Chalpón, 87, 88, 89, 90. Yo quiero mandar un saludo para Chequel Vela, para Pablo Alvarado, para Guille Sánchez. En el cielo, un saludo para Chato Paredes, para Wilson Asensio, para Máquina Falla, para Chino Dávila, para quién más, para el Chino Castañeda, tantos jugadores, Dios mío, que se ven ahorita se ven a la mente, para Chuy, para Ñeco, la verdad, para Genga, la verdad que sí. Jugadores para Víctor Vera, jugadores que fueron tetracampeones del fútbol motupano, únicos en conseguir ese logro a nivel departamental. Chalpón, tetracampeón del fútbol motupano. La tiene Cristal, la va a tener ahora Nieto, va a meterla al área, cuidado, a las manos de Johnson Rodríguez. Johnson va a sacar de manos con Castañeda. Chalpón que 1-0. Vamos, Chalpón, uno no hay ninguno, hay que subir el partido. Vamos, Mara, hay que asegurar, no hay que jugar con la pelota. Hay que asegurar, Mara, no hay que pelotar mucho. No hay que pichanguear mucho. La tiene Bruto Blanco. Vamos, Bruno, vamos, Bruno. ¡Mala! Ay, Dios mío, esa pelota que se va cerquita arriba del travesaño. Chalpón que lo insiste, Chalpón que lo domina, Chalpón que es dueño y señor y amo del partido. Gracias a vos. Cachorro, ganó 3 a 2. Ganó Burgos 3 a 2. Ganó en la mañana dos bonitos partidos, ¿no? Cachorro y Burgos ganaron sus partidos, pero sufriendo. Dos bonitos partidos en la mañana se vivieron aquí en el estado Sebastián Vilela. Burgos le ganó 3 a 2 al Galvez, pero el Galvez jugó con 9 hombres, ¿ah? Y con un lesionado, pero así sufrió Burgos para ganar lo que al final. Siempre es mucho mejor ganar un partido, te deja un mejor sabor de boca ganar un partido sufriendo, ¿no? Y Cachorro también ganó 3 a 2 a la U, ya prácticamente la U le dice adiós al título. Cachorro, creemos también que a pesar del triunfo se queda muy lejos de liderato,
puede pelear todavía Copa, ¿no? Pachorro va a pelear hasta el final Copa, va, quedan cuatro fechas y vamos a ver qué pasa, ¿no? Ganaron los que tenían que ganar, entre comillas, ¿no? Ha ganado ayer, ganó a G, ganó también el cuadro de Alameda, que ya suma 17 puntos, AG suma 15 puntos, y Chalpón con esta victoria está sumando 16, Burgos se va a quedar en 14, la U y Cachorro se van a quedar con 11 y con 10 respectivamente, la UPIS tiene 11 y también tiene 10 de Chacarita que van a jugar más tarde de fondo. Entonces vamos a ver qué pasa, se cierra un poquito más la tabla también, pero también creo que el primero, segundo, tercero de ganar Cachorro, de ganar Chalpón, disculpen, creo que ya se vuelven los tres únicos favoritos o para ganar el campeonato motupano. Creo que entre esos tres, de ganar Chalpón, creo que el título va a ser disputado entre estos tres equipos, ¿no? Alameda, Chalpón y AGC. Bueno, quiero mandar un saludo para Restaurante Mi Mechita de Pilar Timaná Zapata, allá en Pedro Pregal Norte, a unos pasos del grifo Gran Alex. Ahí está Restaurante Mi Mechita, Hinchas Chacón, todas ellas, Hinchas Chacón, la señora Pilar Timaná Zapata, hinchas de Chalpón, todas ellas. Ahí está, te ofrece el menú diario, aparte de platos típicos también de la región, menú diario, especiales a la carta con arroz con cabrito, como arroz con pato, chancho dorado y el rico menú diario. Le ofrece allí Restaurante Mi Mechita de la señora Pilar Timaná Zapata, allí ubicados en Pedro Pernigal Norte, a unos pasos del grifo Gran Alex. El abrazo para ellos. Bueno, está la 12 alentando. ¿Qué pasó con la 12? La barra 12, la 12 de Anteparra no está alentando, solamente Chapo tiene una barra. Bueno, Chapo Salujo también tiene dos barras, una solamente está alentando. ¿Qué pasó con la 12? Vamos, 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 Chalpón, nos dice Pedro Calvay Carrillo, desde Chile. Un saludo para mi hija, mía y Guadalupe, el pase es para Nieto, Burgos, que nunca se complica. Finalmente esa pelota se va a lateral. Agua purificada, santísima, el mejor agua del mundo. Es motupana, la mejor agua del mundo. Desde las entrañas del Cerro Chalpón aparece el agua santísima, 100% purificada, ozonizada. Ventas al por mayor menor. Cuidado, se viene Cristal. Chota, que rechaza a la gente de Cristal, que reclama más. No hay nada, dice el árbitro. No hay nada, no hay nada, dice el árbitro. Siga, dice el árbitro. Falta contra el Chef Albújar. Bueno, le decía que la mejor agua del mundo es agua purificada santísima. El agua de los campeones. Somos hidratadores de los principales equipos a nivel provincial y departamental. Además, estamos apareciendo en Liga 2 como Stey, Piratas, el Auris. Bueno, Chesita, tienes que poner la publicidad abajo allí. Tienes que poner la publicidad. La publicidad, Chesita, pon la publicidad. Los banners, abajito, pon las franjitas de publicidad. A ver, pones, si las pones. Vamos, Chalpón, nos dice Pedro Cabello de Chile. Se viene Chávez, el zurdo Chávez. Se entrega la bola, Chávez. La tiene el grandote, el que es de Reque. Cumpa, la pelota es para Jiménez, que la pica demasiado larga. Lamentablemente se va afuera. Lateral, Motu Colors. Usted tiene que bajar ya, o sea, Chiclayo. Motu Colors. Somos Motu Colors, somos la única tienda de pinturas especializadas en Motupe, somos Motu Colors, ¿eh? Usted puede encontrar desde un pincel hasta la brocha más grande allí en Motu Colors. Las pinturas más difíciles de encontrar las encontrará usted en Motu Colors, matizados, esmaltes, allí pinturas lavables, pinturas acrílicas. Está en Motu Colors, las mejores marcas, los mejores precios de pinturas. Allí en Motu Colors estamos ubicados en el mismo niño, frente a Cajero Cipriani, atención de Miguel Cochea, Zorro Pachín, gracias. Motu Colors, propiedad del deporte motupano, para Onconor, tratamos el cáncer, Onconor, un abrazo para el doctor Coco de la Cruz, ¿eh? Doctor, un abrazo para usted, doctor, allí en Chiclayo, hincha de Chalpón, hincha de Chalpón.
Gracias, doctor Jorge de la Cruz. Para a la gente también que nos quiera apoyar, está viendo por YouTube, ahí pueden dejar su yape, pueden dejar su cariño, su yapegol, aquí pueden dejar para Motupe Deportivo al 9477-2627-3. 9477-2627-3. Deje su colaboración con Motupe Deportivo. Vamos a poder asegurar uno y ninguno. La tiene el Mara, entre el área del Mara, viene Bruno el segundo, le canto, tira Bruno. Vamos, Chepón, hay que asegurar uno en ninguno. 1-0 en Chepón, es cierto, el partido en Chepón 1-0, pero uno en ninguno. Uno no es ninguno. Allá en Chile, para Alex Cajo de la Cruz, el abrazo para ti, mi hermano lindo. También viendo el partido desde Chile, gracias a la gente que está en el extranjero, Winter Chepón, para ti, para Pedrito Calvay Carrillo y toda la gente que sigue. Motupe Deportivo, ya tiene el Mara. Chalpón, yo lo veo 1-0. Ya se juegan 35 minutos del primer tiempo. Bueno, Chalpón tiene que asegurar el partido, si lo quiere ganar. Porque Cristal también está contragolpeando y uno de estos contragolpes puede venir la sorpresa también. Viene la pelota al área, cuidado, ha subido el Cuto, ha subido Bruno. Finalmente Castañeda en el cabezazo, la pelota que se va afuera. 1-0 el partido. Chalpón que lo gana 1-0 con gol de el Marco Enríquez del Mara. Chalpón, con este resultado, Juan Chalpón, ¿cuántos puntos hace? ¡Cuidado, cuidado! ¡Bruno! ¡A Bruno! ¡No pone peligro! ¡No, no! ¡Ay, ay, no! ¿Qué hiciste, Mara? ¡Ay, Mara! Chalpón que ataca, pero no concreta. Chalpón que es más, pero que no hace goles. Vamos, Chalpón, hay que asegurar el partido, hay que asegurarlo. Hay que hacer los goles. Estamos gracias a Saijin. Saijin, somos el mejor gimnasio de Motupe. Somos Saijin, las mejores máquinas. Ahí estamos, los mejores profesores, instructores. Además, las mejores proteínas para tu cuerpo están allí en Saijin, venta de yogur también natural. Saijin de la señora Marta Pomares Ruiz. Además, ella es fisioterapeuta y masajista profesional también. Gracias a la señora Marta Pomares Ruiz y su gimnasio Saijin. Además, también ella es terapista y masajista, ¿no? Si usted tiene un problema en la columna, un problema lumbar, tiene un problema que lo aqueja, un dolor en cualquier parte del cuerpo, allí busca a la señora Marta Pablo Ruiz y ella gustosamente lo atenderá. Quiero mandar un saludo para Jaén, allá en Jaén, un abrazo para usted, maestro. Nosotros, de verdad que cuando la gente nos colabora, la gente nos apoya, la verdad que yo me siento muy contento porque nosotros lo hacemos por pasión, no lo hacemos por plata, no lo hacemos por dinero, lo hacemos por pasión porque nos gusta. Y bueno, hace 4 años cuando empezamos, nos decían que eran unos locos. Llegó la pandemia, nos reinventamos y aquí estamos. Hoy somos el número uno a nivel departamental. Somos la página más vista a nivel departamental y el norte peruano. Somos Motupe Deportivo, la mejor página del norte peruano. Gracias a usted, señor Manuel Enrique Morante Guillermo, ya en Jaén. Bueno, hay falta, como le digo. Una falta peligrosísima dentro de casi... Amarilla para Castañeda. Para Burgos, el capitán Burgos. Una falta contra Diego Jiménez. Bueno, amarilla, la saca barata allí, Burgos, creo. Bueno, Chalpón, como le decía, tiene que asegurar. Un tiro libre, pero puede venir el empate de Cristal. Chalpón que empezó el partido con un gol tempranero, olía goleada, pero creo que Cristal ha sabido igualar el partido, a salir de ese hoyo en el que se encontraba y está atacando frecuentemente, tiene la bola, le ha quitado la bola un poquito al Chalpón, ya se muestra un partido un poquito más parejo, ¿no? Pero lo que pintaba muy fácil para el Chalpón se le puede complicar a un tiro libre muy cerca al área, muy peligroso. Burgos, que tiene esa mala costumbre de siempre dejar los brazos estirados, ¿no? Y golpeó, creo que golpeó
creo que una tarjeta media, un poquito más que amarilla pudo ser, no sé si para roja, pero dejó el brazo ahí Burgos y un tiro libre muy, muy, muy cercano, muy, muy cercano, muy peligroso. Y ahí también vemos que ahí del Cuto Rodríguez se quiere agarrar ahí con Martínez, ahí reclamándole, le reclaman la mala manera con que Burgos dejó los brazos. Ya se para el delantero celeste, ¿no? 1-0 gana Cristal, Chalpón, pero tiro libre peligroso. Vamos a ver qué pasa. Y qué bonito le vendría al partido un gol de Cristal, ¿no? Así es. Presta Johnson Rodríguez como su defensa. Vamos a ver cuánto manda en barrera Johnson, ¿ah? Vamos a ver cuántos jugadores manda en barrera. Bueno, es casi al borde del área, ¿sí o no? Casi, casi fue penal. Casi, casi a centímetros más del área grande. Esa falta. Vamos a ver quién va a pegar. Pues se va a pegar el Coco. Le va a pegar el Coco Sánchez Agal. Le va a pegar el Coco Sánchez, sí, le Coco le va a pegar a Cumpa, que se enoja con Coco porque le quiere pegar él, pero Coco le va a pegar. Cumpa le dice, déjamela a mí, quiero pegarle yo, pero va a pegarle Sánchez Segal, el Coco. Vamos a ver quién le va a pegar ese balón. Siete jueces en barrera, mandado Johnson, cuidado, la defensa allí, y la barrera que defiende el balón, que choca en ella. Rebota, se viene Chapón en el contragolpe, el Chefo, cuidado, atención, tiene Martínez, lo marca Brunito, lo marca Chefo, ahora atrás para Castañeda, el back central que lo acompaña, Martínez en la central, el balón es para Cumpa, el 10 al grandote, ahora la tiene Castañeda, la tiene Contreras, la pierde Contreras, la va a ganar ahora Bunchito Espinosa, el jayancano. Atención. Ahí te escuché nombrar al Chefo. ¿Desde cuándo no aparece el Chefo, no? Creo que había pasado media hora y no habían nombrado al Chefo. Creo que por ahí también viene el bajón del Chalpón, ¿no? No estaba jugando mucho con sus wines y es donde pues Chalpón siempre solidifica su ataque, ¿no? Con Chefo y con Bruno, estos dos wines que siempre hacen daño, pero el Chefo creo que está desaparecido desde hace varios minutos. Bueno, eso es por sobrarse, ¿no? Juan Alberto desde Trujillo dice, hay que subir goles, cierto, Juan Alberto. Vamos, Chalpón, hay que subir goles, dice Juan Alberto de Trujillo, es cierto, hay que subir los goles, pues. Mira, ahorita viene una jugada por encima, fuera y está casi en el empate. Se viene el Mara, cuidado, atención, se viene el Mara. El Mara, la tiene el Mara, la tiene ahora. Guamán con la pelota, nuevamente el Mariano Enrique tiene el mal, pero para el Chefo en el área, el Chefo que lo tiene, el Chefo, la pierna tiene el Chefo, cuenta el Chefo, pelota al área, a las manos de Pablo López. La tiene Castañeda, que le manda arriba para que se vea Hugo Jiménez. Falta. Héctor Grados que prefiere sacrificar nombres a sacrificar su esquema, ¿no? Él siempre va a jugar con dos volantes de contención y por eso saca al Chalo Gastelo y lo coloca pues a Olegario Castañeda, muy creyente Héctor Grados de su forma de jugar, de su alineación, ¿no? Y sigue jugando con esos dos volantes de contención. Yo hubiera jugado más con nombres que con su manera de plantear el partido, pero es su forma de plantear los partidos de Héctor Grados, como él le dice, ¿no? Su 4-2-3-1, ¿no? Que siempre juega el Chalpón y que ahora lo vemos plasmado. Y ha tenido que sacrificar al Chalo Gastelo, ha tenido que poner a Roberto Guamán y está jugando como mayor Olegario Castañeda. Pero siempre, vuelvo a repetir, Héctor Grados con sus dos volantes de contención, en este caso hoy día Larson Hurtado con Olegario Castañeda. Estamos en 200 conectados. Yo quiero mandar un saludo a Jens Chachapoya para una gran persona, un gran ser humano, un gran profesional, un gran tipo, un gran padre de familia, un gran abuelo, para César Alberto de Sauris, allá en Chachapoyas. Un abrazo, flaquito lindo, que Dios, la Santísima, que te cuide y te guíe por allá en Chachapoyas. La verdad, que te vaya bien, porque sabemos que si te va bien, dejas en siempre el nombre de Fútbol Tucano. Desde aquí. ¡Tú, tú!
desde tribuna le decimos suerte, loco. Para Manu Bet, clínica veterinaria, Manu Bet, somos la primera clínica veterinaria de Motupe. Tiene una mascota, donde tiene una mascota. Si usted tiene una mascota en casa y está enfermita, no quiere comer, quiere ejercitarla, bueno, quiere usted bañarla, peluquearla, patearla, cortarle las uñas, alimentarla de la mejor manera, ya está Manu Bet, la primera clínica veterinaria de Motupe, cuidado, puerta del área. Martínez, que rechaza de cabeza, lo va a ganar ahora Kumpa, el grandote Kumpa. Va a jugar ahora con Castañeda, el central, que tiene el cuadro celeste. La tiene ahora el equipo de Sporting Cristal, que va a jugar ahora para... ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Peligro! ¡Viene Jiménez! ¡Lo marca Chávez! ¡Hay falta! El árbitro ha cobrado vivamente Auxaim. Acabó el primer tiempo. Un saludo para Osvaldo Aldana Márquez allá en Lima, que nos está viendo por YouTube en la sala de su casa con toda su familia. Para nosotros un gusto que nos siga por YouTube, porque por YouTube lo puedes ver en una pantalla grande con toda la familia. Y gracias también por su colaboración con el Yape, ¿no? Definitivamente por personas como él es que nosotros todavía existimos aquí, estamos acá y podemos transmitir los partidos. Y también a los que no quieran yapear desde un solo pueden yapear y colaborar con Motupe Deportivo. Es importante su colaboración también para nosotros, ¿no? Gracias, agradecerle de todo corazón a Manuel, a Guillermo Morante, también al señor desde Jaén. Gracias, muchas gracias a todos los que nos colaboran. Bueno, terminado el primer tiempo, Chapón 1-0. Bueno, yo pensaba que se venía la goleada porque no fue en los 3 minutos, pero después Chapón comenzó allí con el fulbito, las jugaditas. No, eso realmente le hace daño al Chalpón, y Chalpón tiene que asegurarlo, ¿no? Como juega Alberto de Trujillo, Eder, Chalpón tiene que asegurar el partido, tiene que hacer goles, porque de un contragolpe, tú sabes que el fútbol es el deporte más hermoso del mundo, y en el fútbol no hay lógica. De repente te pueden empatar en cualquier momento, y eso que pasó, que Cristal también llegó con peligro al arco de el Ciclón Motupano. Bueno, estamos en 300 conectados, estamos muy bajos, por favor, estamos bajos. Yo les pido a la gente que se conecte al YouTube. Estamos en YouTube, estamos en 5 conectados en YouTube, chéjalo. A ver, hay gente que no puede entrar a YouTube. Cuando hay más de 5 conectados en YouTube, ya tú no puedes entrar a YouTube. Tienes que suscribirse a la página de Motor Deportivo. Perdón, suscribirse a YouTube, ¿no? Motor Deportivo. YouTube, suscribirse. Suscribirse. Allí, suscribirse. Suscríbanse a la página Motor Deportivo, sean seguidores de la página, también en YouTube. Yo les quiero decir a ustedes que estamos muy bajos, estamos en 300 conectados. Yo realmente no estoy acostumbrado a tan bajos seguidores, ¿no? Normalmente se pone, mueve 600, 700, 1000 personas. Y yo no lo sé, estamos en 300 conectados, la verdad que bajos, estamos bajos, bajos. Les pido a la gente que comparta transmisión, para la transmisión, para que mucha más gente la pueda ver, ¿no? La pueda ver. Chapón 1-0, es cierto, pero le pedimos que compare la transmisión para que muchas más personas la puedan ver en la página Motor Deportivo, tanto en Facebook como en YouTube. Yo quiero mandar un saludo especial para el Instituto Latinoamericano de Entrenamiento Empresarial. Taller de suturas, tendrá 2 talleres aquí en Motupe, un taller de suturas y destrezas quirúrgicas, y también tendrá cursos prácticos de computación de Word, PowerPoint y Excel. Bueno, tan importante ahora aprender esos 3 cursos para todos los profesionales. Los profesionales que siempre nos piden en el currículo que tengamos nuestro certificado, pues pueden inscribirse al Instituto Latinoamericano de Entrenamiento Empresarial y se le dará su certificado de Word, PowerPoint y Excel, ¿no? Las clases serán los sábados de 3 a 6 de la tarde y empieza el 20 de abril en el Colegio San Vicente de Paúl, y se va a entregar certificado. Usted se puede comunicar al 954-480-393. Ya sabe, y también para los chicos, pues, que por ahí están... por ahí
ahí buscando algo que hacer, pueden matricularse al curso de suturas y destrezas quirúrgicas, ¿no? Esto va a ser de manera presencial los sábados de 3 a 6 de la tarde. El inicio es el 20 de abril. A todos los chicos, pues, que por ahí están buscando alguna alternativa para estudiar, pueden inscribirse en el Instituto Latinoamericano de Entrenamiento Empresarial. Yo quiero mandarle un saludo a Manuel Enrique Morante Guillermo, que nos colaboró con el YAPE, también a Osvaldo Aldana Márquez, que nos colaboró también con el YAPE, lo está viendo desde YouTube, también a Carloncho, que nos ha colaborado aquí en efectivo, también nos ha colaborado, a la gente por ahí que nos regala un agua, nos regala una raspadilla, también agradecerle a todos aquí en el estadio, a Fercha Flug en Trujillo también que nos ha colaborado, a Quique Saavedra también que nos ha colaborado con el YAPE. Gracias a todos los que nos colaboran y están semana a semana con nosotros, y gracias a ellos pues hacemos posible esta transmisión. Chalpón lo gana 1-0, pero no está muerto Cristal, no está muerto Cristal, que ha demostrado que puede hacerle daño, y Chalpón parece haberse dormido en sus laureles. Y solo lo gana 1-0, lo que pensábamos que iba a ser una victoria fácil, una victoria por goleada por el Chalpón, no ha sido así. El minuto fue marcado a los tres minutos de empezado el juego, de cabeza por Marañón Enríquez, pero después Chalpón no ha generado mucho, ha generado, hay que decirlo, ha sido superior, pero no en la medida que nosotros pensábamos. Y Cristal está vivo, pues si se dejas a un equipo vivo puede hacerte daño en cualquier momento. El partido sigue así, aquí 1-0. Dame la publicidad de Carloncho, ponte publicidad. Quiero mandar saludos a Panadería Andy. A Panadería Andy, de nuestro amigo Carlos de la Cruz, más conocido como Carloncho. Carloncho y Osmar siempre están ahí. Dice Panadería Andy. Andy ofrece pan, marraquetas, galletas de leche, budín de leche, bizcocho de vainilla, bizcocho de canela, encimadas, alfajores, trancas, empanadas, cereales para la lonchera. Además también tenemos jamonada, mortadela, aceituna, todo para el desayuno lo tiene Carloncho, que en las mañanas está recorriendo los caseríos de Salitral, Las Lomas y Cruz Verde. Por ahí lo puede ubicar en su moto negra a Carloncho, y la tarde lo puede encontrar a Carloncho en Palo Blanco, Molino del Carmen, Aviación, La Arena, Higuerón, Pueblo Escondido y Marripón. Con su moto negra también se recorre, su hermano Osmar está recorriendo Leticia hasta Tongorrape, ¿no? Él puede encontrar el rico pan de Carloncho. También puede hacer sus pedidos al 986-7030 y lo puede seguir en el Facebook como Panadería Andy. Servicio con amabilidad de los hermanos Osmar y Carlos de la Cruz, ¿no? Gracias a nuestro amigo Carloncho por siempre apoyarnos. Y si usted también quiere su publicidad, hacer publicidad para su empresa, para su negocio, para lo que sea, puede escribirnos ahí, sale nuestro número en el Facebook. Para los que amigos que nos siguen en YouTube, esperamos también su colaboración, pues, para los amigos que nos están viendo desde YouTube en familia, nos están viendo en YouTube en familia. Gracias a todos nuestros seguidores de Motupe Deportivo, que semana a semana nos hacen ser el medio más visto aquí en Motupe y en la provincia de Lambayeque. Que agradecerles, porque siempre nos ponen en el sitial más alto, en la cúspide de aquí, de las páginas deportivas en Motupe y en la provincia de Lambayeque. Gracias a todos, y creo que tenemos esa suerte, pues, de siempre estar primero y de contar con su apoyo. Gracias a todos los seguidores de Motupe Deportivo, ahora en Facebook, en YouTube, y también si nos quiere seguir, ponemos ahí algunos videos en TikTok, también estamos en TikTok, búsquenos como Motupe Deportivo, siempre búsquenos como Motupe Deportivo. Lo mejor del deporte motupano, lo mejor del deporte de la provincia, aquí en nuestra página Motupe Deportivo. Bueno, saludo para Carlos de la Cruz, Carlito de la Cruz Purigomán, conocido como Carloncho, hincha de Chalpón. No se pierde un partido Chalpón, ¿eh? Deja de vender, deja de ir a trabajar, deja de ir a vender su pan por venir al estadio. ¿Cómo es, no? Cuando uno es hincha, ¿no? Bueno, me llama la atención que no esté tapando Alvarito, ¿no? Alvarito Ramírez, un arquero que para mí necesita continuidad, confianza. Bueno, cosas de Héctor, ¿no? ¡Se va!
Del 8. ¿Y qué se mató? ¡Una cebada! ¡Una cebada! Yo creo sin un lado. Sin un lado, no se mala. No, o sea, pues me cago, capo. Bueno, va a empezar el segundo tiempo. Los árbitros ya están entrando al terreno de juego. La terna vital va a ser llamado a los equipistas ya. Va a empezar el segundo tiempo. Quiero mandar un saludo para Librería. El Librería Chan. Gracias, Librería Chan. Está ubicada en la calle San José. Allí, el Librería Chan. Las mejores obras literarias. Los cuadernos Stanford. Justus Loro. Las mejores obras literarias, Biblias. Usted tiene, todo lo puede encontrar allí en lo mejor de los útiles escolares. Lo puede encontrar al más bajo precio, por el menor, en Librería Chan. Vayamos a Librería Chan, allí encontrará los mejores precios en útiles escolares y también en obras literarias y toda clase de útiles para sus niños. Somos Librería Chan. El lazo para su propietaria, ¿no? Su propietaria, la señora Livia Chan Anacleto. Bueno, estamos en el estadio Sebastián Vilela Pribamán. Ha empezado. A las 3 en punto de la tarde ha empezado el segundo tiempo. Lo tiene Sporting Cristal, que ha mandado el mismo 11 al terreno de juego. Vamos, Chalpón, hay que asegurar el partido, muchachos. Vamos, no hay que bailotear, no hay que jugar, hay que echarse a jugar y a meter los goles. Chalpón que la tiene la pelota. La pelota es para Daniel Chávez. La tiene el zurdo Chávez. Ahora tengo el Chefo Albújar. Tiene el Chefo que encara para adelante el Chefo. El árbitro le queda en falta contra el Chefo Albújar. Ya manda un cambio de arranque. El Héctor Grados cambia de punta. El Chefo lo va a mandar por izquierda y Bruno va a jugar por la derecha, ¿no? Cambia de puntas ahí los winners del Chalpón por el mando de Héctor Grado. Bueno, estamos en un minuto de juego. Atención, viene el cobro. El cobro. Viene Chávez. Llegó primero Nieto. Rechaza Contreras. Se viene Chalpón. Atención. El saludo para el flaco César Alberto Sánchez Sauris, allá en Lonja, en Chachapoyas. Flaquito lindo. El abrazo es para ti. Te cuento que Chalpón lo gana 1-0. La tiene Winchito Espinosa, manda la pelota al área. Rechaza allí el jugador Castañeda. La tiene Cristal, la tiene Martínez, el capitán Martínez, el barberito Martínez. La pelota es para Contreras, ahora nuevamente para Contreras, la tiene Cristal. El balón largo allí para que gane la vida Diego Jiménez. Mete el Cuto, que pone respeto bien el Cuto, como sale limpiamente de atrás. Qué bien que juega el Cuto Rodríguez, ¿ah? El Cuto, otra vez el Cuto que está, la verdad que el Cuto está sedita. El Cuto está realmente para 10 puntos el Cuto, está jugando muy bien el Cuto, ¿ah? La tiene el Cuto Rodríguez, que la manda arriba para que se gane la vida Roberto Guamán. Guamán que la pierde la pelota, la tiene Cumbel, el jugador de Reque. La manda el pelotazo arriba para que corra Jiménez. Primeramente llega el portero Johnson Rodríguez. La pelota se va afuera lateral. Ahí se muestra con Johnson porque dice Johnson que no la vio botar afuera, sino que debió salir jugando. Bueno, primero es asegurar, ¿no? Asegurar primeramente, ¿no? La tiene Cristal, la tiene ahora Martínez, la tiene Martínez, juega con Castañeda. La pelota falta ahora de Larson Hurtado. Un saludo para la señora Esperanza Pérez Inga, hincha también de Chalpón, vamos Chalpón.
Opa, arriba Marcelo Fernández, vamos Chalpón, arriba Chalpón. Y para toda la gente hermosa que sigue la página Motupe Deportivo, la tiene ahora Hildebrando Castañeda, la pelota es para Larson, sigue Larson, Larson que la tiene, Larson que la domina, la pelota es para Bruno Blanco, Bruno que la tiene, Bruno que levanta la mirada, él ve el chefo que entra al área, el chefo que entra al área. Finalmente, el jugador Villegas es el que manda afuera al córner, tiro de esquina, agua final dispensada de los campeones. Somos la mejor agua del mundo. Somos agua Brigada Santísima de Sentencia de Chacón. Somos la mejor agua del mundo. Desde la central de Cerro Chacón. Agua Purificada Santísima. Pedidos al 988-477-846. ¡Negrito! ¡Negro! ¡Pesarra! ¡Cuidado el centro! ¡Negrito! ¡Negrito! La tiene Cristal, la tiene Jiménez. Lo pierde Cristal 1-0, gana Chalpón 1-0. La tiene Chalpón. Ahora Castañeda, el central. Lo tiene Bruno. ¡Chalponcista! ¡Ahí! Apareció el diferente, apareció el distinto, apareció Bruno Blanco. Apareció él, apareció el distinto, apareció el diferente. Apareció Bruno Blanco allí desde fuera del área para sorprender a la defensa celeste y marcar el 2-0, Brunito. ¡Ay, cómo estás jugando, Bruno! Volviste a ser el de la Copa Perú y eso me alegra mucho. Chalpón tiene un crack y se llama Bruno Blanco. Bueno, se va expulsado en Cristal. Se va expulsado. Se va expulsado el número 6 de Cristal. Una fuerte falta sobre Espinosa, el chico de 15 años. Una fuerte falta sobre el Jayancano. Una pelota abajo en el tobillo derecho. Allí llora de dolor el Winchito Espinosa. Una fuerte falta. Una fuerte falta. Y el árbitro no dudó en sacarle roja directa. Cristal se queda con 10 jugadores. Cuesta arriba todo para Cristal. Todo cuesta arriba para Cristal. No le hacen el segundo gol y le expulsan al jugador Villegas. Se queda con 10 hombres y pierde 2-0. Todo pinta ya para Chalpón para que se lleve el triunfo. Vamos a ver cómo reacciona el cuadro de Cristal. Creo que todo está cuesta arriba. Chalpón, que prácticamente tiene todo servido para llevarse los 3 puntos y seguir siendo el más cercano perseguidor de la Alameda. Chalpón, que le pise los talones, que le respire en el cuello, en la nuca, le respire la Alameda. Chalpón, que lo tiene allí, siendo el pasado, Brunito, Bruno, cuidado, Bruno, la culebra. La tiene Castañeda. ¡Ay, Dios mío, esa pelota que se va afuera! ¡Saque de meta! ¡Agua Purificada Santísima! ¡El agua de los campeones! Un saludo por el negro Augusto, que viene de los Olivos en Lima. Para su esposa, la señora Eva Anacleto. Gracias por seguir la página Motor por Revisar, lo están viendo en YouTube. Gracias. Gracias. Para mi gran amigo hincha Chalponcista, para el doctor Gabriel Reyes Sánchez, para ti, mi amigo Jesús Gabriel, un abrazo grande para ti, gran amigo, gran compañero, la verdad que sí, gran persona, gran tipo.
Ya tiene Chalpón, tiene Bruno, 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 le va a pegar. Desde allí fue del área. Es la pelota que se va a poder izquierda. Y Chalpón, que gana 2-0. Y empieza la fiesta aquí en la tribuna. Empezó la fiesta en la tribuna. Ha empezado Chalpón ya más tranquilo. La tiene el Chefo Albújar. La va a ganar el Chefo. Falta, falta del Chefo Albújar. Una plancha con el árbitro sobre Villegas. La tiene Cristal, la pierde Nieto, cuidado, se viene Guamán, está habilitado, no, 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 no. Estaba adelantado. El árbitro ya había levantado el banderín. Bueno. Chalpón que la tiene. Chalpón ahora es dueño y amo el partido. Chalpón que va a sumar 16 unidades en las colecciones. Se pone un punto de Alameda. La tiene el Chefo Albújar. El Chefo que encara para adentro. Sigue el Chefo. Atrás con el Marañón Enrique. La tiene el Mara. El Mara se apoya en Castañeda. Castañeda toca ahí cortito allí para el Chefo. El Chefo que la pelea, el Chefo que la lucha. Le van al Chefo. Bien el Chefo. Se baila el Chefo, se pailotea el Chefo, se aguanta el Chefo, cuando en estos momentos hay una falta de Cumpa sobre Chefo. El árbitro dice que no hay nada, simplemente ha cobrado saque de manos. Agua purificada santísima es el agua de los campeones. Pedidos al 988-477-846. Si usted quiere hacer un punto de agua purificada santísima, búsquelo Juan Carlos Miguel Anacleto y contáctese con él para que sea un punto de venta y tenga muy buenas comisiones en venta, muy buenas ganancias, ¿ah? Agua Purificada Santísima es el agua de los campeones, ¿ah? Contactos al 988-477-846 con Juan Carlos Miguel Anacleto, por su santa madrecita. El abrazo es para él, para Juan Carlos Millones, gerente general de Agua Purificada Santísima. Gracias Juan Carlos por apoyarnos siempre, gracias de todo corazón. Desde acá te deseamos todos los parabienes y la suerte del mundo. Se viene Guamán, entra el Guamán, entra el Guamán. No hay nada, la gente Chalpón pide penal. La tiene Martínez. Ahora la va a mandar arriba para que se gane la vida Tito Jiménez. Finalmente tiene el Chota Larson Hurtado. Le tiene Larson. Ahora en Castañeda. Le tiene Castañeda. Ahora la tiene el Cuto Rodríguez. Le tiene el Cuto. El Cuto que juega con la culera que está en Guamán. El Chefo en su clásica jugada. La tiene Larson, 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 Larson. Bien la cobertura. Primeramente llega Nieto. Se defiende Cristal. Ahora todo Chefo en cancha Cristal. Todo que se defiende. La tiene ahora el Chefo dentro del área. Castañeda, eres tú para que le pegas desde allí. Finalmente. Contragolpea Cristal, atacan dos, defienden tres. Atacan dos, defienden tres. Y la pierde contra el Chota Hurtado, que está jugando muy bien el Chota. La verdad, Larson. Qué jugador que tiene Chapón con Larson. Un jugadorazo, Larson. De verdad que sí. Me encanta cómo juega Larson Hurtado en la producción con el Vicario estos grados. La verdad que Larson en ese puesto está que la hace muy bien, realmente. Ese es tu puesto, Larson, ¿ah? Le das fútbol, le das tranquilidad, le das la pausa a Chalpón, cubre los puestos, releva los puestos, y eso es muy bueno, hace las coberturas, y me encanta cómo juega Larson, de verdad que sí. Le tiene el Chefo, que va a pelotar la música que juega. Esa es la que se quita el Chefo. Vamos a darle para que se gane ahora Bruno, 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 ahora Chávez. Esa pelota que se va afuera, saque de meta, agua purificada, santísima. Es el agua de los campeones. Chalpón, que ya juega prácticamente a placer con su rival, ataca, ataca por todos los lados, y creo que es cuestión de tiempo el tercer tanto del equipo canario. Chalpón que ataca, Chalpón que domina el partido, Chalpón que es dueño y amo y señor del juego. La tiene Chalpón,
Ahora recupera la gente de Sporting Cristal. Le va a ganar Cumpa. Ya perdió con Castañeda. Toca 10 cortita para el Marañón de Enríquez. Toma con Larson Hurtado. Larson Carlos juega por todo hecho con Wichito Espinosa. Wichito que se apoya en Larson. Larson toca cortito allí para el Mara. El Mara que juega con el Mito Blanco. Dime Bruno. Bruno con el Mara. ¡López del Mara! ¡Ay, el Mara! Que se pierde el gol. Vamos, Chalpón. Chalpón que ataca. Chalpón que defiende. Chalpón que ataca, Chalpón que defiende. Dos, te he dicho. Dos. Un sol. La tiene el Cruz de Chalpón. La tiene el ciclón del fútbol motupano. Ahora, el balón es para Larson Hurtado, el chico maravilla de 17 años. Atrás con el capitán, con Burgos. Burgos apoya en su compañero de saga. La tiene con el Cuto Rodríguez nuevamente para Larson. Larson para Bruno Blanco. El petizo para el Mara. La tiene el Mara. Vamos, Mara. Invente Mara. Con el petizo. La tiene el petizo Bruno. Sigue Bruno con la pelota. Continúa Bruno. No se defiende de ella. Lamentablemente Bruno se vuelve el pase. Nuevamente Bruno Blanco. Bruno. Ay, mano. El árbitro ha cobrado mano. Bueno, hay que compartir. De verdad que estamos bajos hoy día en sintonía. Yo pensaba tener más de 500, pero tenemos simplemente 250 seguidores. Vamos, hay que apoyar la página. Hay que conectarnos. Estamos en YouTube, tenemos más de 5 conectados en YouTube. Con los chicos conectados en YouTube tenemos 350 conectados. Vamos. Vamos, Chalpón. Nos dice Pedro Calvella en Chile. El abrazo para Manu Sánchez, Hugo González allá en Lima también, para Manuel Sánchez allá en Iquitos, para Manuel Sánchez, para el popular Berija allá en el doctor allá en Iquitos. La tiene el Chefo Albújar, el Pajorano. Juega con Edwin Espinosa, el chico de 15 años. La tiene Edwin. El balón es para Brunito Blanco, el petizo. La tiene Bruno, Bruno que la tiene, Bruno que la domina, Bruno que se desprende el jugador. ¡Va a venir! ¡Cuidado! ¡Atención! Chalpón que domina, en cualquier momento, y el tercero, ¿eh? En cualquier momento. Va a llegar el gol de Maduro, ¿eh? 3-0. Les aseguro que muy pronto llega el gol. La tiene el Chefo Albuja, la tiene el Chefo. La tiene el Chefo, la maneja el Chefo, sigue el Chefo con la pelota. ¡Ah! Chefo, hay que soltar la pelota también, esa pelota. Hay que defender también de del balón, Chefo, ¿eh? Estamos en 250 conectados. Le tiene el Chefo. Nieto que recupera. El Cuto allí que se equivoca. Cutito, una Cuto, ¿no? Bueno, vamos, Cuto, más seguro. Va a venir un cambio. Chalpón se prepara. Se prepara Sobrino. El balón es para Bruno. Bueno, Bruno, uno que para ahí, Bruno, Bruno. Bruno con Chávez. Tiene Chávez. La tiene Chávez. Vamos a jugar, Chávez, ¿ah? La tiene Cristal, se viene Castañeda, la pelota es para Contreras, el balón es para Jiménez, que es su único punta arriba, solitario. Hay que recordar que Cristal está jugando con 10 jugadores. Cristal con 10 jugadores. La tiene el Chefo, el Chefo. Falta. Falta de Coco Sánchez Agal. Contra el Chefo Albújar, ¿eh? ¿Ah?
La tiene Chalpo, medio punto blanco, viene Bruno, el petillo Bruno Blanco. Vamos Bruno. A pegarle Bruno. Ha entrado. Ha entrado. Bien, justo, bien, justo, bien. Arboleda. En cristal. Bueno. Esto Bravo se ha dado cuenta que está sobrando un joven defensa y no ha sacado al Cuto Rodríguez y ha mandado un delantero más, ha mandado a Yair Sobrino. El hijo de Genga Sobrino ha entrado, sí señor. ¡Ventura! Héctor Bravo, que le ha puesto un delantero más aquí al Chalpón, ha entrado el Piqui Sobrino, Chahil Sobrino ha entrado para un poquito potenciar el ataque canario que gana 2-0. Ha mandado a Hildebrando Castañeda, lo ha mandado de back, va a jugar junto a Burgos y ya va a jugar con un solo 6. Ahora sí, ya cambia la disposición táctica de Chalpón, que ahora jugará con un 4-1-3-2, ¿no? 4-1-3-2 será lo que está planteando el entrenador Héctor Grados, ¿no? Con un solo volante de contención ya. Bueno, ¿a qué hora sueltan al niño Maravilla? Suéltalo ya, Héctor, a Kevin Larraín. A Kevin Saldarriaga, el momento que entra este niño. A Kevin el Orriaga. Suelta al niño Maravilla ya. La tiene Burgos. Esa pelota al travesaño se va afuera. Chalpón que ataca. En cualquier momento y el tercero. Bueno, suelten al niño Maravilla, suelten a Kevin. Estamos jugando 20 minutos del segundo tiempo. 20 minutos, Chalpón 2-0, gana. Vamos Chalpón, ma. La gente pide más goles, ¿eh? La gente, las hinchas piden más goles. Vamos. Hay que ingresar a Kevin. Quiero verlo a Kevin en el terreno de juego. Ahora tiene Winchito Espinosa, tiene Winchito. El balón es para el Pacorano, para el Chefo. Tiene el Chefo, se aguanta el Chefo, sigue el Chefo. El Chefo que sigue con la pelota en cara, la pelota para adentro, va el Chefo, sigue el pelota, el Chefo se prende de ella. Ahora sigue para la pelota para Bruno, tiene Bruno. Allí rechaza la defensa de Sporting Cristal con Martínez, el barbero que rechaza. La tiene el Chota, el Anderson Hurtado. La tiene Anderson Hurtado. El balón es para ahora, para la gente de Cristal, la recupera Cumpa. La tiene ahora Chalpón con el Mara. Vamos Chalpón, hay que asegurar más goles, ¿ah? Vamos Chalpón, hay que asegurar. La tiene Guamán con la pelota, tiene Guamán, sí, Guamán con la pelota. Va a entrar al área, finalmente abre el juego con el Chefo Albuja, el Chefo que se aguanta, el Chefo que lo va a bailar, lo bailó el Chefo, lo sacó de la marca. El balón es para Bruno Blanco, Bruno que se ha hecho, Bruno, Yair. Bueno, la gente lo pide al Chalo Gastelo, la gente lo pide al Chalo, aquí que entra el Chalo. Cristal con 10 jugadores, ¿ah? ¿Eh? Cristal con un hombre menos. Chalpón juega con 11 jugadores. La tiene la gente de Chalpón, la tiene Chávez, el zurdo Chávez. Atrás se apoya en el Marañón Enrique, tiene el Mara. La tiene el Mara, el balón es para el petiso Bruno con Guamán, dentro Guamán. Rechaza Castañeda. Se defiende Cristal. Ahora nuevamente el Mara que le va a pegar. Está habilitado, tiro lo canto. Chalponcista. Apareció el fútbol. Aparecieron las sociedades. Se juntaron los que saben. Rompieron esa defensa. Chalpón pone el tercero. Gol de la culebra Guamán, ¿no? El gol de la culebra finalmente. Chalpón marca el tercero. 3-0 gana Chalpón.
tiene ahora Bruno. La tiene allí Burgos, que nunca se equivoca, que nunca se complica. El abrazo, el saludo, es para ti, es para Edmundo Saavedra Gurto, para el Chato de Oro, hincha de Chalpón número uno, chalponcista de corazón, Edmundo Saavedra, gracias por seguir la página Motor Deportivo. Se viene Chalpón, cuidado, es en el cuarto, la tiene Yair Sobrino, atrás con Chávez, Chávez la guarda ahí. Ay, Dios mío, esa pelota que tuvo entre los para afuera. Chalpón que ataca, Chalpón que quiere más, Chalpón que no se conforma con 2-0, Chalpón quiere más goles, Chalpón quiere más goles. Y la barra que alienta, la barra que no cesa, el aliento es incondicional, el aliento es para ellos, para los 11 guerreros que están en la cancha. Chalpón que ataca, Chalpón que domina, Chalpón que quiere cuarta. Se defiende Cristal con uñas y dientes. Cristal, la tiene Villegas, la tiene Villegas. Corre Villegas con la mano, ¡oh, golea! ¡Ay! El gordito Arboleda se falló un gol solito. Se lo volvió el gol, se lo comió. Se comió el gol Arboleda. Buena para Canicería Circo Tío de Abaco también, ¿ah? Chalpón, con este resultado, te cuento, Edmundo Saavedra, que Chalpón hace 16 unidades en la tabla de colocaciones. Tiene 16 unidades, te cuento, Edmundo Saavedra, Chalpón 16 unidades. Se pone a un punto después de la media que es puntero con 17, Chalpón le respira en la nuca, allí le pisa los tobillos. A G se quedan con 15. Burgos tiene 14 puntos. Mañana así va a estar la tabla. Así va a amanecer la tabla mañana. Esos cuatro van a luchar arriba. El título, creo. Van a pelearla arriba. Pablo, ¿cuál es el partido de Chalpón? Bueno, acá creo que la pregunta del mundo más viene por lo que pasa con Cristal. Cristal que se va a quedar en cuatro unidades. Galvez que tiene 3 y Muni que tiene 0. Pero la próxima fecha juega Galvez con el Muni, y de ganar el Galvez, bueno, ya prácticamente será uno de los coleros de Cristal. Vamos a ver qué pasa todavía, pero este partido también va a ser importantísimo por la baja. Juega Galvez, Muni, ¿no? Y de ganar el Galvez, lo va a dejar en zona de descenso al Cristal del doctor Javier Contreras, ¿no? Que sufre aquí abajo de nosotros, está el doctor Javier Contreras sufriendo mucho con su equipo celeste, ¿no? Bueno, uno cuando es hincha lo sufre, ¿eh? Te digo así. Bueno, siguiente cambio, 3 juveniles, 3 jovencitos. Manda la beca grados a 3 jóvenes promesas Fumo Tupano. Se viene Niño Maravilla. Se viene Kevin, el Río de la Reina. Se viene Kevin. Se viene Kevin. Se viene Kevin el Rivero, una maravilla, van a venir 3 cambios. Manda el equipo de... Mandan 3 jugadores de arranque. Ya tiene el volea, Yair. Está viendo el cuarto. Bueno, estamos en 27 minutos del segundo tiempo, 27 minutos ya. La tiene Cumpa. Cumpa ahora juega con Jiménez. La tiene Jiménez, el delantero, el punta de Cristal. El balón es para quién, Jiménez. La pierde Jiménez, se presta Cumpa, y tiene razón. La tiene el Marañón Enríquez, el autor del primer gol del partido, tiene el Mara. Ya levantó la mirada del Marañón Enríquez para jugar
Ese bronce largo con Bruno Blanco. Viene Bruno, 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 Bruno. Bruno, Bruno, mano, mano. Mano, mano, mano del portero. Y se expulsó último hombre. Es roja, señor árbitro. Tiene que expulsarlo, último hombre, último recurso. Señor árbitro. Amarillo, le perdona bien el portero. Le ha perdonado la vida al árbitro, claro, se le perdona acá con 9, ¿no? Le ha perdonado la vida al árbitro, el portero de Sporting, Cristal López. A Jeremy López le ha perdonado la vida al árbitro. Le sacó amarillo cuando era expulsión. Pero bueno, las decisiones del árbitro son inobjetables. Entonces, ya el árbitro ya cobró. Ha cobrado tiro libre y amarilla para el cuadro del Ciclón Motupano. La tiene ahora el Chalpón, va a haber tres cambios. Los partidos, Chalpón va a jugar la próxima fecha con la U, un partido difícil porque sabemos que la U siempre le ha hecho buenos partidos al Chalpón, pero aún la U que viene dolido prácticamente ya, prácticamente digamos que queda a mitad de tabla, sin pelear el título, sin pelear la baja, se ha quedado con 11 puntos tras la derrota con Cachorro. Pero de todas maneras va a ser un bonito partido, ¿no? Va a ser un bonito partido. Chalpón, que va a enfrentar la próxima fecha a la U. El Alameda va a enfrentar a Chacarita. Vamos a ver cómo queda el Chacarita, porque de ganar Chacarita hace 13 puntos, ¿ah? Y se va a meter también a la pelea. Y la G va a enfrentar a Juventud Independiente, ¿no? Un Juventud Independiente que viene de perder sus últimos 4 encuentros, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo va la próxima fecha. Creo que de los tres partidos, los tres partidos son favoritos los equipos que van adelante, ¿no? Pero vamos a ver si alguno de ellos llega a tropezar, ¿no? Y cambia un poquito la tabla de posiciones. Bueno, ahorita me han dado tres cambios, a Mandero Kevin Lurriaga y a dos jovencitos, a Saldarriaga y a Vélez. Bueno, todavía te fueron todavía 28 minutos de tu primer tiempo. Al partido le quedan 17 minutos, me lo ve el árbitro. No sea. La tiene Sporting Cristal con Contreras, tiene Contreras. Contreras juega atrás con Castañeda. Castañeda va a perder la pelota. Rechaza la defensa de Sporting Cristal. El balón es para Arboleda. Arboleda que la tiene. Le tiene Arboleda. Sigue Arboleda con la pelota. La tiene Vélez. Vélez que se fue atrás. Para Larson, el Chota Hurtado. El balón es para Kevin El Riedel, el niño maravilla. Chalpón está jugando con 1, 2, 3, 4, 5 jugadores menos de sub-20 en este partido. La tiene ahora Saldarriaga. Bueno, Cristal ya está prácticamente ya. Se ha entregado, ¿no? Hay que decir la verdad. Cristal que se defiende con todo. La tiene Contreras. Sigue Contreras con la pelota. Gira Contreras. El pase es para Villegas. La tiene Villegas. Sigue Villegas con la pelota. Continúa Villegas, la pelota es para Jiménez, dentro de Jiménez, dentro del área Jiménez, se bate con todo y Castañeda. Le tiene el Mario Enríquez, el Mara que inventa, sigue el Mara, cuidado. Se viene el Mario Enríquez, se viene el Marañón mucho fútbol. El Marañón que habrá fue meter hecho con el Chef Albújar. La va a tener con el Chefo Albújar, el Chefo la tiene, el Chefo. Pelota al área, rechaza la defensa de Sporting Cristal, rechazó Martínez. Ahora tiene Cumpa con la pelota, delante Cumpa, tiene Cumpa y grandazo Cumpa. La pelota es falta contra Cumpa, lo va a cobrar Cumpa arriba. Para que la gane Yair Arboleda, tiene Yair. Yair que la tiene, Yair que la pierde. Vamos a ir.
la tiene el Marañón Enríquez. El Mara que la tiene, la Mara que la domina. La pelota es para Chávez. Chávez está con Larson Hurtado. Larson para Chávez. Ay, Dios mío, esa pelota que sale fuera, fuera. El arquero que pone la mano. Y la pelota se va. Bueno, se ve ahí de volea. Minutos de Neira en Chalpón, va a debutar Neira en el campeonato. Va a ser su debut, chico Neira. Creo que Carrillo, perdón, Carrillo, el marcador izquierdo, ¿no? Puesto por puesto, ¿no? Jugador por jugador. Ambos son sub-20. ¿Sí? ¿Sí? Carrillo, ¿es del Barrio de los Cocos? De la Victoria, esa, ¿no? De la Desmotadora, me dicen que es. De Miraflores, es Carrillo. El balón es para Yair. Esa pelota que pasa todo el área grande. Viene el Niño Maravilla, la tiene Vélez. Chalpón está jugando con 1, 2, 3, 4, 5. 6 sub 20 en cancha con el arquero, 7 sub 20 para que vean que Chalpón tiene plantela. Viene el Chefo, avanza el Chefo me dio la pelota, el Chefo que continúa, el Chefo que juega con la pelota. Ahora es Mara Santa Riaga. Ahora Aymara, Castañeda, lo tiene Vélez, abre juego ahora con Carrillo, Carrillo mete el centro, pero aparezca el cabezazo del Niño Maravilla, a las manos del portero López, Jeremy López. La tiene el Mara, el Marañón Enríquez, que se da un buffet allí en el medio de la cancha. El Mara que la tiene, el Mara que la domina. El balón es para el Chefo, su típica jugadita, ¿no? La típica jugadita del Chefo. El Chefo que desde allí intenta sorprender al portero, pero finalmente esa pelota se va afuera, tiro. Saque de meta. La tiene Cristal. Ahora tiene Carrillo. Carrillo por la banda izquierda. Juega cortito allí con el Mara. El Mara que se equivoca. La recupera el conjunto de Sporting Cristal. La va a ganar ahora. Cristal, la tiene Cristal. Mara. La tiene el Mario Enríquez. El Mara. La tiene el Chota. La tiene Kevin. Kevin. Si esto no es penal, dime que no, ¿qué es penal entonces, árbitro? Si esto no es penal, dime que es penal, árbitro. Lo está jalando.
lo estaba jalando el niño Maravilla, era penal más grande que el estadio, el árbitro lo cobra, era penal. Se viene Cristal, atención. Y aparece la figura de Johnson Rodríguez. El travesaño. Ha salvado Chapón. Minutos del segundo tiempo, va a terminar esto. 3-0 gana Chalpón. 3-0. La tiene ahora Chalpón. Atención, se viene el Mara. Guitar. Tres a cero gana el Chalpón, ya el partido resuelto, ya 5 minutos del final. 3-0 gana el Club de Chalpón, ya esperando solo el fin del encuentro aquí en el Sebastián Vilela, y se va a poner segundo en la tabla de posiciones con 16 unidades, solo detrás del cuadro albiceleste de la Alameda, que lidera la tabla y que va a liderar la tabla, sea cual sea el resultado de las 4 de la tarde, va a seguir siendo líder en la Alameda una fecha más, a espera de lo que pueda pasar en la siguiente fecha aquí en Motupe, en la Liga Motupana. 3-0 gana Chalpón con goles de Marañón Enríquez, de Bruno Blanco y de Roberto La Culebra Guamán. 3-0, recordemos que la Roberto La Culebra Guamán llega a seis tantos y empata al Chalo Gastelo, que hoy día no jugó y que le va a ceder el puesto de goleador del campeonato al jugador, al Jayancano, el jugador de la Alameda, Brian Antón, va a ser el nuevo goleador del campeonato con 7 tantos en 7 fechas jugadas. La tiene el conjunto de Sporting Cristal. Por adentro, ahora Becerra. Falta de Saldarrega sobre Becerra. No hay. Estamos en 42 minutos ya. 42 minutos de segundo tiempo. Chalpón 3.
quiere, compa. La de los juntos de El Chalpón de Matupe. La tiene el Mario Garriga, tiene Armada. El Mara lleva el juego con Saldarriaga, Lobito. La tiene el Lobito, Saldarriaga, tiene el Lobito. La palca para Larson, Machito Hurtado. Larson que abre el juego con el Chefo, el Buja, tiene el Chefo. La tiene el Chefo, el Buja, la tiene el Chefo. Lo marca allí Villegas. Sigue con la pelota el Chefo. El Chefo que va de para adentro. El Chefo que sigue con la pelota. Da bola, Chefo. Entrega la bola. La recupera Cumpa. Ya va a acabar, ¿eh? 44 minutos de este segundo tiempo, 44 minutos ya. 44 minutos. Instituto Latinoamericano de Entrenamiento Empresarial. Instituto Latinoamericano de Entrenamiento Empresarial. Taller Suturas y Destrezas Quirúrgicas. Curso práctico de computación, Word, PowerPoint y Excel. Desde el sábado 3 hasta el 20 de abril, certificado de nombre de la nación, estamos ubicados en San Pedro de Paúl. Un saludo para Manuel Enrique Morante Guillermo, allá en Jaén. Ha acabado el partido y vemos la celebración de la barra del club de Chalpón, 3-0. Se han dado los resultados que más o menos pensados aquí en la semana, aquí en Motupe, ¿no? Todos los resultados creo que están ganando los hijos que tenían que ganar, y por eso se ha mantenido la tabla de posiciones tal y como ha quedado, ¿no? Primero Alameda con 17, segundo Chalpón con 16, tercero Ajé con 15, cuarto Burgos con 14, a la espera de lo que pueda hacer en este último partido Upis, que tiene 11 puntos, que va a jugar con el Chacarita Junior, que tiene 10, ¿no? De ganar Upis también haría 14 unidades y se pondría, no, la USA quedó en 11 porque perdió 3-2, el Cachorro suma 10, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla este último partido y la siguiente fecha del torneo aquí en Motupe, ¿no? 3-0 ha ganado el Chalpón. Nosotros creo que ya nos despedimos de entrevista. Vamos a ver si hacemos alguna entrevista. Vamos a hacer la entrevista. Pero despacio, vas a tumbarlo. Despacio, va a chocar y lo tumba el celular. Vamos a ver si hacemos unas entrevistas del Chalpón. Permiso. Disculpe, permiso. La baja. Vale, gracias. Bueno, permiso. Vamos a tratar de entrevistar a algunos jugadores aquí en el estadio Sebastián Vilela, Uriguamá. Vamos a ver, a entrevistar al doctor. Ahí nos vemos. Doctor, sufriendo acá con su cristal, no llega el triunfo. Bueno, pues tú sabes, el problema es de oportunidades. Yo creo que este partido debió salir 0-0, porque los tres goles se los han regalado. Hemos perdido dos goles nosotros. Parece que algo malo nos sigue, porque
no podemos dar goles. Es mala suerte de los delanteros también que no han podido anotar en Cristal, porque genera, ¿no? Genera, pero no llega el gol, ¿no? No llega. Hay que mirarlo con deportivamente, pues así es el fútbol, ¿no? Este es el fútbol. Esperar las últimas cuatro fechas ya solo para salvar la categoría, ¿no? Y estamos contigo. La otra semana, ojalá que los resultados sean positivos. Gracias, doctor. Fue el doctor Javier Contreras, dirigente delegado del Sporting Cristal de Motupe, que está atravesando un difícil momento. Ahí, Héctor. Estamos aquí con Héctor Grados, un poquito más atrás. Héctor Grados, felicidades por el triunfo. Un partido que empezó bien, pero después como que bajó la revolución el Chalcón, ¿no? Sí, no sé, de repente los muchachos salieron muy confiados, pensaban que el partido ya estaba ganado antes de jugar, pero las cosas no son así, ¿no? Terminando el primer tiempo, no sé si te diste cuenta que le metí su café cargado y los hice reaccionar a veces a Dios, ¿no? Pudieron reaccionar y pudimos sacar el resultado adelante. Viene la U, ¿no? Y la U, por historia, siempre es un partido complicado para Chalcón, ¿no? No, para cualquiera. La U es un rival que se le planta bien a cualquiera y que trata de hacer siempre las cosas bien, ¿no? Pero nosotros estamos encaminados y vamos a tener que salir a jugar el partido como siempre, ¿no? Igual con todo el compromiso de todos los partidos, ¿no? Ganaron todos los de arriba también, ¿no? Héctor, ahí quizás no pudo permitir que Chalcón escale la primera lugar. Era muy previsible, ¿no? Que esta fecha, con el respeto de los rivales, los candidatos iban a ver a la que se viene. Nosotros seguimos dependiendo a través del juego de nosotros mismos y... si por ahí el que va puntero nos da un cachito, vamos a tratar de aprovecharlo, ¿no? Héctor Grado, tú siempre creo que primas o pones delante todo el sistema táctico más que los nombres, ¿no? Porque preferiste, Ivy, o una opinión personal, preferiste jugar con Castañeda y sacrificar a Chalo Gastelo, ¿no? Por eso yo te decía, sigues con tus dos contenciones, pero sacrificaste a Chalo Gastelo, ¿no? Claro, el funcionamiento lo cambia con los nombres. El funcionamiento sigue siendo el mismo. Ves, entran tres chicos de 15, 16 años y el funcionamiento del equipo sigue siendo el mismo. El equipo sigue jugando igual. Y eso es lo importante. Y seguimos generando y seguimos teniendo posibilidades de gol. Entonces lo que buscamos es consolidar eso y de que los chicos, los más pequeños, vayan entrando de a poco y entendiendo la idea que buscamos siempre, ¿no? Bueno, Héctor, gracias y a disfrutar el triunfo. Gracias. Fue el profesor Héctor Grado, ¿no? Ahí un poco lo acordaba él, ¿no? Que un poco insatisfecho cuando acabó el primer tiempo, porque perdía el Chalcón ganaba, pero no ganaba bien, ¿no? Entonces ahí les metió un café cargado para tratar de que el cuadro canario se motive, ¿no? Bueno, nosotros creo que nos vamos despidiendo ya, creo que nos vemos ya la próxima semana. Nos vamos ya, creo que hemos transmitido dos partidos esta semana, gracias a todos nuestros auspiciadores, a los que nos siguen por YouTube, y bueno, nosotros los esperamos la próxima semana, gracias a todos.